El Pipa está gritado. El Pipa, la pulga, la pulga. Pegale, 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 cantale, 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 cantale. Quiero saber qué pasó, dónde puedo relajarme y oír de ese gol. La chilena de Ronaldo, la gambeta de Lionel, asistencia de James y la tajada de Neuer. El banquillo, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente, queridos banquillistas, a otra edición de El Banquillo. Ahorita sí, en nuestro programa semanal. Esto no es versión mundialista, video corto, no, no, no. Aquí es donde se da el debate de verdad, a donde tenemos a todo nuestro equipo completo, listos y preparados, sobre todo un día como hoy, donde vamos a debatir lo que fue, bueno, lo que van a ser los octavos de final y lo que fueron los cierres de la fase de grupos. Una fase de grupos que empezaron las definiciones bastante bien el día lunes y el día martes, y que después lo que menos hubo fue fútbol. Hubo un día donde se vio un partido con bastante garra y el resto pareciera que fueran partidos puramente arreglados. El Inglaterra-Bélgica, que la gente se esperaba mucho, terrible. Lo que menos hubo fue fútbol, un solo golazo y más nada. El partido Argentina-Nigeria, donde Argentina, disculpen, logra la heroica, hubo garra. Más nada, el fútbol se quedó en su casa y Nigeria, que les hizo el favor de subir y los dejó clasificar. Luego, Francia y Dinamarca se arreglaron y no pasó nada. Pero bueno, vamos a ver que nuestros panelistas debatan sobre todo esto, además de los desastres que dejó el VAR y el arbitraje en general esta semana. Así que bueno, vamos a pasar a darles entrada de una, no quiero que den títulos, no quiero que den nada, sino vamos a pasar directamente al debate, directo al punto. Así que por favor, Toño, Carlos, Nico, y hoy estrenándose nuestro querido Francisco Poleo. ¿Cómo anda, Frank? Gracias. Bueno, muy contento de estar aquí. Hombre, de pocas palabras al parecer, pero bueno, vamos a ver si empieza a entrar en calor mientras va avanzando el programa. Eso va a cambiar ahora. Sí, vamos a ver si empieza a entrar en calor, a ver qué tal lo hace hoy en su debut mundialista además. Entonces, bueno, vamos a pasar primero, primer partido que vamos a tener este fin de semana, una de las primeras llaves, el Uruguay contra Portugal. Partidazo que se nos viene, en verdad. Vamos a ver, Carlos, tú que además eres bastante madridista y que asumo que por eso, como dicen algunos, tienes que ir a por Cristiano a todas a rajatabla. ¿Qué piensas de este partido? ¿Qué podemos ver? Bueno, pienso que Cristiano ha dado de qué hablar lo que ha sido este Mundial. Realmente se ha hecho presente hablar de que es el segundo dentro de la tabla de goleadores, porque el primer puesto se está peleando entre dos. Y no, y hablar de un buen equipo como lo ha sido Mutiño, como lo ha sido Bernardo, Rui Patricio muy bien atrás, yo creo que Cristiano va para avanzar. Rui Patricio sólido, o sea que el arquero ha estado sólido y Cristiano ha sido la figura. Lo que no se ha hablado es de que Messi peló un penal y apareció en todas las portadas, pero Cristiano peló un penal, se Nico, va por la ya llave vamos difícil. A hablar del penal fallado de Messi, no, de Argentina, no, tranquilo, estoy hablando papá, de Portugal, estoy hablando de Portugal. Pero pela el penal y además todo cambia en el minuto 92 para tanto Portugal como España, y Portugal se va por el camino difícil. Y además no solo por el camino difícil, por lo que pueden ser los próximos enfrentamientos, sino que simplemente en octavos ya se va a despedir de la Copa. Y no olvidar que fueron dominados ampliamente por Marruecos, así han obtenido la victoria. Y contra la selección de Irán estuvieron a un segundo de quedar eliminados. Irán tuvo una chance clarísima en el 93 y estuvieron a punto de quedar eliminados. Bueno, y además Marruecos e Irán, los dos desplegaron bastante buen fútbol. O sea, eso fue un grupo que estuvo peleado, pero porque todos jugaron bien. ¿O no, Fran? ¿Me equivoco? Todos jugaron bien. Ahora, Portugal ya nos viene acostumbrando a un fútbol muy pobre y al final termina llegando lejos. Ya lo vimos en la Eurocopa. Fue un campeón que no fue campeón futbolísticamente, sino... Bueno, un campeón como Grecia en 2004. Cristiano. Cuando tienes a Cristiano pasan esas cosas. Sí. No, y recordar de que a todas estas Portugal no ha perdido. Ajá, no se ha visto un fútbol pleno, pero Portugal no ha perdido. Bueno, pero a ver, vamos a pasar a hablar también del otro equipo, porque recuerden que no es un solo equipo el que juega. El del otro lado está Uruguay, y Uruguay no ha recibido un solo gol todavía en toda esta edición de la Copa. Bueno, porque ha tenido Cristiano enfrente. Nuestro querido visionario Nicolás describía a Uruguay como la decepción del Mundial, pero
Sin embargo, ¿cuántos goles a favor? 5 goles a favor. Bueno, 5 goles a favor. Sólida defensa. Uruguay llega en mucho mejor estado que Portugal. Me había parecido la gran decepción, pero antes de comenzar el Mundial sí dije que Uruguay iba a llegar muy lejos. Uruguay iba a llegar muy lejos a semis. Ahora con Argentina en la batalla no lo veo ya aplazando a semis. Bueno. Pero me parece que Uruguay ha sido una defensa espectacular y no lo veo capaz a Portugal de marcar. Bueno, vamos a ver, ya mucho hablando de Uruguay y Portugal, vamos a pasar al siguiente partido, que aquí sí, lamentablemente, Nicolás se va a extender bastante y por eso va a ser el último en hablar. Francia contra Argentina. Un partido que para mí nadie se esperaba, sobre todo los franceses y mucho menos los argentinos, que yo creo que se vieron fuera. ¿Qué viste tú, Fran? Pasa Francia, ahí no hay mucho que discutir. Argentina ha estado muy pobre en este mundial, hay que ser demasiado fanático para decir que Argentina llega a semifinales. Eso es imposible, lamentablemente para Messi. A mí me gustaría que un gran jugador llegara lejos, por lo menos en el Mundial, pero no hay equipo y Francia tiene mucho equipo. Lo que pasa es que yo siento que tanto Francia como Argentina nos deben a todos los fanáticos del fútbol dentro de este Mundial. No han estado a la expectativa que teníamos de ellos, obviamente lo de Argentina ha sido pobre, pero han logrado avanzar con lo justo, y lo de Francia, que terminan pasando de grupos sin perder, lo mismo. Sí. Se quedan en deuda. Pero ya, a ver, llegan igual, porque Francia llega haciendo prácticamente pleno. O sea, lo que pasa es que el último partido en verdad no se juega. Esos 90 minutos están borrados de la memoria de cualquier fanático del fútbol. Pero los otros dos partidos los ganan y caminando, además. O sea, hicieron lo necesario que para clasificar, para ganar. Pero Nico, tu turno para hablar del último. Previamente, la verdad, no creo que Francia haya demostrado mucho. Entonces, no sé por qué dices que son claros favoritos antes de este partido, Francisco. Pero tuviste los partidos de Argentina. Sí, pero Francia tampoco fue mucho lo que demostró, ¿verdad? Pero fue mucho más que Argentina. Claro. Si habrá sido el nivel de pero Argentina. Ahora empieza... Lo Argentina pasa porque es un milagro. Porque... Claro. Pero ahora empieza un Ahora empieza un nuevo mundial. Y... A ver, Nico, ahorita sí. Bueno, primero escuché barbaridades como que Nigeria no se presentó al partido cuando tocó bastante y se vio en momentos complicados la selección argentina. Se le había reclamado en los últimos años huevos a estos jugadores y me parece que lo demostraron los jugadores de jerarquía. No solo eso, Francia no ha demostrado gran fútbol, Francia no ha demostrado espíritu en lo que ha sido en las últimas copas, nada más en la Eurocopa que la jugaron en casa y la perdieron contra un equipo chico como lo es Portugal, que empató todos los partidos. Entonces me parece que Argentina no llega como favorita. Ahí estoy en total desacuerdo con Toño. Me parece que eso es lo que le va a jugar en contra a Francia, que es la gran favorita de esta final y simplemente de este octavos de final. Y me parece que Argentina va a salir con todo a morir, como dijo Mascherano, como un soldado Argentina en su última guerra. Argentina tiene un solo problema, que se llama Sampaoli. Pero te diste cuenta de lo que fue el partido pasado. Biglia daba indicaciones a Pavón. Sampaoli un entrenador que le pide permiso a un jugador para meter a otro jugador. Luis Enrique, eso no es lo un entrenador. Pero ¿qué hacemos? ¿Votamos a San Paolo en mitad de mundial? Ya. No lo puedes votar, pero... Yo quiero aquí recalcar algo que acaban de decir. A mí me preocuparía si en mi equipo, en cualquiera, Biglia le está dando instrucción a otro jugador. Preocupa cualquier equipo donde no juegue Dybala, por ejemplo. También, es un punto. Dybala juega en la posición de Messi, no se supo acostumbrar. La verdad es un gran error. Vas a poner a Pavón y no vas a poner a Dybala. No, pero Pavón tiene todas las cosas bien. Pavón para mí ha sido el mejor jugador. Yo también pienso que Pavón ha sido el mejor jugador. Ha sido fundamental. Pero vamos ya bastante largo también, vamos a ir a la siguiente. Ahorita, Brasil-México. México que empieza ganando todo y que en el último partido volvieron a ser México. O sea, en los sueños del quinto partido está ahí, ya estaba llegando y de repente 0-3. Bueno, eso les pasa por estar boconeando, hablando de quinto partido, Chicharito, que van a salir campeones, van a hacer las maletas una Esas vez. Esas son porque... las cosas chingonas que se ganó Chicharito. Prácticamente. Eso porque... No, es 0-3. Claro. La verdad, cuando México tiene el cartel de favorito, cuando tiene que salir a ganar, normalmente es cuando fracasa. Y cuando no lo tiene, sorprende. Y esto es lo mismo que está pasando. Todo el mundo veía a Alemania pasando por encima de México, terminó siendo México. Ahorita todo el mundo ve a Brasil pasando por encima de México y ahí donde México ya, pero Brasil se quita toda esa presión. Brasil es demasiado fuerte para México. Agarraron confianza en los últimos dos partidos. Y no solamente los fuerte, mexicanos jugando bien. Ay, Baby Cou, Coutinho está tomando el mando de esta Brasil. Me parece que no ha sido la Brasil de Neymar, ha sido la Brasil de Coutinho. Y lo he visto muy bien a Coutinho, además tiene un banco espléndido en la selección. Pero sabes que Neymar no es santo de mi devoción. Ahora, le he visto algo en este Mundial, más que allá se tira de la falta mucho, de goles, y de los piscinazos y todo eso. No. El tipo pelea todos los balones, el tipo se desgasta en el campo, el tipo suda la camiseta. Algo que no le había visto ni con el Barcelona ni con el PSG menos.
Ya, algo que yo sí escuché en estos días y me pareció que en verdad tiene bastante lógica. Cuando te pones a ver los partidos nuevamente, ese análisis cobra sentido, que es que Neymar empieza haciendo tanta magia, tanta jugada, tanto firulete, tanta broma extra, que termina arrastrando todas las marcas él y libera al resto del equipo. Entonces claro, jugadores como Coutinho se pueden liberar y pueden explotar todo su juego. No claro, solo eso, sino que crea también en parte esos espacios para la visión de juego de Coutinho, y por eso es fundamental en la posición de Paulinho, porque Paulinho es el que rompe siempre las líneas desde el medio campo hacia la delantera. Eso fue un golazo el de Paulinho. Bueno, también hay que hablar de México antes que se terminemos. Jugadores que también han demostrado un gran fútbol, a lo largo de lo que ha sido Irving Lozano, el propio Chicharito, que a pesar se le ha debido, ha participado con goles, es el que se ha dado el liderazgo dentro de la propia plantilla, y lo que ha sido Andrés Guardado, Layún. Tienen buen equipo, joven y talentoso. Lozano es un jugadorazo. Tú los ves pasando, entonces, a México. Es lo mismo que pasó con Alemania, y lo podemos volver a hacer. Okay. México. Bien. Después les pregunto a todos los demás, hacemos una recorrida rápida por cada partido. Pero vamos a pasar entonces ahorita sí, el último partido, que en este dudo mucho que en verdad vaya a haber mucho debate, mucha pelea. Bélgica contra Japón. ¿En verdad alguien aquí ve a Japón haciendo la heroica? Nadie. Nadie, pero no, yo creo que nadie de nosotros lo ve, pero solamente resaltar el hecho, es un dato curioso, me llama la atención el hecho de que Japón haya accedido a los octavos de final porque tiene menos amarillas que Senegal. Primera vez que ocurre y es la razón por la que este seleccionado qué está ahí. ¡Qué desastre! Tenía que ser Japón, además, los más correctos. Los que recogen la basura. Tenía que ser los japoneses. Lo menciono como un dato que me llamó la atención. Vamos a ver, ya que en ese partido no sabes a ti nada, voy a hacer recorrida absolutamente rápida por cada uno y que me den los resultados, o bueno, quién clasifica en cada uno. Frank, Uruguay, Portugal. 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 Toño. Uruguay. Uruguay. 2-2. Yo doy en verdad a Portugal. Creo qué que raro, Cristiano va a ser la heroica. Qué raro. Pero por Cristiano se por Portugal. Ven los colores. No, por Portugal, porque creo que en verdad van a ser la heroica. Porque creo que en verdad a Uruguay no le he visto medio campo. Y creo que contra un delantero como Cristiano, como dijiste tú, Frank, no van a saber qué hacer. Pero bueno, ahorita el siguiente. Francia contra Argentina. Francia. Argentina. Argentina. No, de aquí es casi no duro. Está bien. Terrible. Francia, obviamente. Argentina no ha sido nada en este mundial y desde hace 2 años no es nada. Y Nigeria no se presentó. Brasil, México. Nigeria no se presentó al partido, lamentablemente. Brasil. Brasil. México, ya te pregunté. Bélgica, pecho frío. Brasil. Ok, perfecto. Brasil, ahí yo creo que sí estamos todos de acuerdo, menos Carlos, que quiere ser el distinto. Y por último, Bélgica, Japón, ni siquiera los va a preguntar. Ya Bélgica, todos sabemos que es el que va a pasar. Japón, preocúpense por limpiar el estadio, gracias. No quiero decir no, nada. Honda, Nagatomo, Kazawa. Sí, jugadores que con 50 años siguen jugando. Es verdad. ¡Ey! Me tengo ganas. No, ya. Vamos a pasar entonces a la pausa, a la primera pausa del día de hoy. No sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como @elbanquilloENP. También suscríbanse al canal de YouTube del Nuevo País IZ. Y también nos pueden seguir por revistaZ.net. Ya volvemos.